Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, en este caso dentro de ese ciclo Aportación de Isla Televisión a la Cuaresma Isleña, entrevistando a los distintos hermanos mayores o representantes de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad. Hoy con Domingo de Ramos y con la primera en salir, la Hermandad de Cristo Rey, la Hermandad de Borriquite. Por eso hoy nos acompaña su nuevo hermano mayor, Luis Samuel Roncero García. Bienvenido a Isla Televisión. Gracias por la invitación. Nuevo en esta plaza, aunque estuvo muy vinculado en juntas anteriormente a la hermandad, pero ¿por qué se mete en este lío de ser hermano mayor ahora de Cristo Rey? Bueno, pues la verdad es que sí, que es un pequeño lío. Cuando me lo propusieron, pues por supuesto lo más importante con lo que conté al principio fue con el apoyo de mi familia, ¿no? Para adelante. Efectivamente, la cofradía le hacía falta un empujoncito. Y, como sabéis, hubo un pequeño problema ahí, ¿no? Con la parroquia, y bueno, pues con la ayuda de buena gente, de antiguos que ya han estado dentro de la hermandad, pues bueno, hemos tirado para adelante. Ya un año más en esta hermandad, tanto queremos. ¿Cómo te ha encontrado la hermandad? Bueno, la hermandad al exterior estaba bien, interiormente estaba un poquito dejada, ¿no? Estaba un poquito dejada en cuanto a los enseres, en cuanto a la misma, a la propia casa, a lo que es todo el interior de la hermandad, estaba un poquito dejado de la mano de Dios. Bueno, poco a poco vamos a ir arreglando, vamos a ir recogiendo el testigo de poder arreglar todo. Va a costar, va a costar, porque no es solamente el patrimonio que esté un poquito dejado, sino es toda la vida de la cofradía, en cuanto a hermanos, en cuanto a la gente que siempre tuvo alrededor, que vuelvan a confiar en la cofradía, que vuelvan a estar, pues eso cuesta bastante. Coges el mando en noviembre, finales de noviembre, contrarreloj total para salir a la calle en este año y poner un poquito de orden a todo. ¿Cómo está siendo la experiencia? Fue contrarreloj, pues bueno, nos encontramos la función de Cristo Rey encima, después de una semana de prácticamente de la toma de posesión. Encima la hemos tenido las navidades y encima tenemos todo, ¿no? Bueno, tengo un equipo de personas bastante bueno, sobre todo mayordomía, secretaría, tesorería, todos están haciendo una labor dura, la verdad, porque sobre todo mayordomía, ¿no? Están poniendo la casa de hermandad en orden. De hecho, hace poco hemos tenido la visita de las clases del Colegio La Salle, que están haciendo temas de Semana Santa, ¿no? Y bueno, han estado visitando, los chavales los disfrutan, ¿no? Y ahora mismo está la Casa de Hermandad para poderla enseñar no solamente al colegio, sino a todo el que quiera acercarse por allí a ver cómo está quedando todo. La verdad es que es impresionante el trabajo que está haciendo el equipo de mayordomía. La vinculación con La Salle me imagino que es fundamental, con el colegio es fundamental y de siempre, Gonzalo, eso lo llevamos en el nombre. La Saliana, eso no lo vamos a perder nunca. Importante. Y bueno, y el director ahora mismo, Rafael, pues nos está apoyando, y a todo lo que le pedimos, el hombre, sí, y no, ningún problema. La verdad es que tenemos una buena ventaja en tener el patio del colegio a nuestro servicio, y lo vamos a utilizar, vamos a hacer lo posible porque eso ha sido el punto de unión de esta cofradía durante muchísimos años, ¿no? Entonces, bueno. Importante, insisto. ¿Cómo estamos de itinerario para esta estación de penitencia? ¿Algún cambio? ¿Cómo va el tema? No nos ha dado tiempo de nada. Fue coger el este y decir, bueno, pues aceptamos lo que hay, ¿no? Como y ya llevamos muchos años haciéndolo, ¿no? Lo tenemos prácticamente milimetrado. Teníamos ganas de cambiarlo, eso sí es verdad,
pero por la parte de la salida, ¿no? Por la parte de la recogida, yo creo que poco vamos a cambiar, ¿eh? Esa subida de, bueno, esa bajada de Tomás del Valle, entra en Siete Revueltas y después volver por Baleares, yo creo que eso va a durar en esta cofradía, porque lo tenemos que hacer una vista de la gente a ese punto, ¿no? De salir de Siete Revueltas e ir a buscar a la hermandad en Baleares. ¿Tema de estrenos? ¿Has dado tiempo de algo? Bueno, una junta nueva, ¿no? ¡Que era poco! ¡Que poco! No, hombre, pues no ha dado tiempo de prácticamente de nada. Pero bueno, una de las cosas que tenía en mente yo desde hace ya tiempo en esta hermandad y que había que hacer, lo que pasa es que, bueno, con el dinero que vale cuesta empezar, pero yo me he decidido hacerlo. Y vamos a ponerle de nuevo las capas a los hermanos, ¿eh? A los hermanos de fila van a llevar las capas. De hecho, hay un grupo de colaboradoras que están a piñón trabajando todos los días y ya tienen hechas unas cuantas capas. Ahora mismo no está planteado, pero sí en estos días, que cuando termine y vea cuántas capas tengo, seguramente la última sesión del paso de Virgen vaya con capa, que cuesta también mucho dinero. Una capa con su escudo, con su símbolo, todo. No, vale demasiado dinero. Pero bueno, estamos para eso. Hay que de eso. Musicalmente hablando, también alguna también, novedad. Tenemos una novedad, porque este año, bueno, pues, como todos sabéis, Lágrima nos dejó, se fue a Huelva y estuvimos buscando también con la fecha ya también en los talones y dimos con una agrupación, se llama Agrupación Musical La Santa Cruz de Benamejí, de Córdoba. Lo hemos estado escuchando, nos han mandado unos discos. Hace una semana estuve firmando el contrato con ellos y bueno, una expectativa a ver cómo suenan y cómo vienen vestidos, y la verdad que en ese mundillo de la música están expectantes. Creo que sí, que vamos a acertar, ¿eh? Por tanto, novedad musical también, que estaremos nosotros muy pendientes de verle eso. Uh-huh. Bueno, pues yo cada cuaresma le pido a los hermanos mayores o representantes que vengan de las hermandades algún objeto singular. Y aquí el hermano mayor de Cristo Rey de Borriquita no me trae uno, me trae dos, que tienen cada uno su significado. ¿Me lo puede presentar? Bueno, uno es nuestra guía de cómo trabajar y cómo funcionar en esta hermandad, que es en nuestro libro de reglas. Están en ese libro tan bonito que tenemos, dentro están los estatutos de la hermandad, que se procesiona con en la cofradía. Y otro que traigo, bueno, pues hace la semana, el fin de semana este, hemos tenido de nuestro brazo, digamos, sin de cargadores, que tenemos un grupo de hermanos que también, como sabéis, son hermanos de la cofradía y son cargadores de la cofradía. Hay una comisión de hermanos que gestionan todos los cargadores y que a su vez ellos, pues, tuvieron, yo creo, este año, no sé qué, perdóname que lo mire, pero creo que era el 25, puede ser. 11 cartel. 11 cartel. Domingo de Ramos Laceliano. Correcto. Además, ciertamente bonito. Sí, sí. Pues bueno, pues el cartel de esto con un pregón, a cargo de Juan Carlos Camacho, bastante emotivo. Recordó nada menos que casi 40 años de carga, ¿no? Que ya es, que ya es decir, en la cofradía. Se acordó de muchísima gente, de los vivos y de los que ya no están con nosotros, que por desgracia ya con la edad que tenemos, pues se van quedando gente en el camino que son. Pero bueno, él se acordó de todo el mundo y la verdad que nos hizo vibrar un buen rato. Y después, por supuesto, con las dos bandas que estuvieron tocando allí en el patio, agradecimiento a la banda de Nazareno y a la banda de San José, que él, por cierto, tocó también muy bien. Capítulo de altas y bajas. Ha dado poco tiempo a intentar recuperar toda esa gente que estaba apuntada, que ya no está, pero
¿Hay movimiento favorable? ¿Se está apuntando la gente en la hermandad? Está costando, ¿eh? Bueno, sobre todo está costando. Estamos recuperando muchísima gente que en su día, pues bueno, por H por B se dieron de baja de la hermandad, y están volviendo, ¿no? De hecho, hemos cogido la hermandad con 750, poco menos, y vamos por, ayer lo pregunté, me dijo la secretaria que 994 hermanos. Hemos recuperado bastantes hermanos. Bueno, también ahora, lógicamente, al olor de la Semana Santa se apuntan muchas personas, ¿no? Pero lo que sí he echado de menos un poco es el filón del colegio, que los chavales, los críos nuevos, le está costando. Antes llegábamos al colegio y hacíamos 100 altas en un mes, y este año pues está costando, ¿no? No sé, habrá que indagar un poquito de cómo vamos a ir buscando la línea de que se vayan apuntando. Habrá que estar más por el colegio y que nos conozcan más, que creo que es lo que hace falta, estar más por el colegio. Importante. Esta hermandad es reconocida por muchos como la cantera. Entrevistamos aquí hermanos mayores de otras hermandades y siempre nos hablan: yo empecé en Cristo Rey, yo empecé en la Borriquita, porque en la cantera es una responsabilidad. No es, todas las hermandades tienen su corazón, pero esta hermandad tiene una especial, digamos, forma de ser, forma de entender la Semana Santa también, ¿no? Sí, sí, bueno, además todo el mundo, raro es en San Fernando que no diga, no, yo salí en la Borriquita, para de alguna otra manera. Bueno, aún hoy me llegan gente que dice, no, pues yo estuve tocando la banda de Cristo Rey. Salió una banda de corneta y tambores, ¿eh?, en Cristo Rey al principio. Y además iban vestidos con la túnica de hebreo. Hay fotos de, pues, hasta personas ya que me he encontrado, ya mayores, lógicamente. Yo iba en la banda de... Bueno, es bonito, ¿no?, encontrarte al paso de los años gente que te recuerden la hermandad de cómo era en el principio, en los inicios, ¿no? Comentábamos antes de empezar la entrevista que se llegó a tener 1.500 hermanos en nómina. ¿1.500? 1.500 y algo hermanos en... Es una barbaridad. Sí, estoy hablando hace 15 años, 15, 16 años. Bueno, ¿lo vamos a luchar? Voy a por ellos, vamos, tengo dicho. Que quede claro. En el librito que vamos a publicar en estos días, porque no vamos a editar un boletín tradicional, sino, bueno, porque tampoco estamos ni con dinero ni con fuerza ahora mismo para hacerlo, pero sí vamos a hacer algo en el que, bueno, a través de las redes sociales y eso vamos a publicar. Y lo digo ahí, ¿no? Mi punto de vista está puesto en los 1.500 y lo vamos a conseguir. Objetivo 1.500, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Ya una vez que pase Semana Santa, proyectos que tengamos ahí, ya sea de restauración, de conservación, de estrenos nuevos, ¿por dónde vamos a ir trabajando una vez que ya pase todo el jaleo este, de lógicamente, de la Semana Santa? Bueno, pues tenemos muchos puntos abiertos, la verdad, y lo difícil va a ser intentar ponerle la prueba a uno, porque hay mucho que acometer. El paso de palio necesita urgentemente una reparación en cuanto a la candelería, en cuanto al propio respiradero del paso, en cuanto al palio. Pero también queremos y no queremos dejar parado el paso del Cristo, ¿no? El paso del Cristo, vamos, fíjate que no he podido ni hablar con los hermanos caballeros para decirle, oye, mira, que hemos cambiado de junta, que seguimos contando con ustedes, que esto tiene que seguir para adelante, pero bueno, este año, bueno, lamentablemente no se ha podido hacer nada, ¿no? Y por supuesto queremos acabar eso. En estos 4 años... le vamos a dar un empujoncito bastante bueno. Me comentaba Luis al principio de la entrevista que efectivamente 4 años... pero la idea es que el que venga detrás mantenga esta línea que vosotros vais a empezar. Correcto, esa es la idea. Somos una junta que, bueno, por ahí con la risa, las bromas, nos llaman del Arcanfo, ¿no? De los años que tenemos algunos ya, ¿no? Pero bueno, no nos pesa, ¿eh? Lo hemos cogido con muchas ganas. Pero
el objetivo también es dejar sentar unas bases buenas en la cofradía, sobre todo con las bases principales, ¿no? De tesorería importantísima de la misma hermana mayor, ¿no? Tengo una segunda ahí que, bueno, que tiene edad para continuar 20 años más, ¿no? La secretaría, la mayordomía, me tengo que buscar gente más jovencita. Pero bueno, para el relevo. Los dos que tengo valen por 20, ¿eh? O sea que... Oye, los jóvenes, hay, se enganchan los jóvenes, hay posibilidad de trabajo, sí, con un grupo joven ahí, seguir avanzando. Tenemos un grupo joven bastante bonito, están trabajando, están dejándose ver, poco a poco les cuesta porque... claro, nos ven tan, yo creo que es así, que es por eso, ¿no? Que nos ven tan mayores, tan sabiendo cómo tenemos que hacer las cosas, que llegas por allí como asustadito, ¿no? Yeah. Están, pues bueno, les digo a todos que meterlos en y acercárnoslo, ¿no? También a nosotros nos cuesta, la verdad, ¿no? Que, chavales, porque, hombre, la edad de a un chaval de ahora de 15 años, te cuesta un poquito entenderla, ¿no? Sí. Porque no son... No son los 15 de tu época. De hace 50. Pero bueno, así es. La verdad es que, bueno, bien, se están portando bien, están saliendo a postular. Vamos, ya es como sacar a postular a los críos, ya es complicado. Ya es complicado, pero bueno, ahí están. ¿Cómo es la relación con el director espiritual? Que me imagino que es fundamental que haya un buen entendimiento, porque si no, esto no va a ningún lado. Está claro. Bueno, en principio no. Gonzalo estaba un poquito, ¿cómo se dice? ¿No? Con la mosca tras la oreja. Sí, con la mosca tras la oreja porque, bueno, se había encontrado con bastantes problemas con la hermandad y tuvo que tomar la decisión que tomó, ¿no? Y claro, no quería tampoco llegar y decir, bueno, pues aquí otra vez elecciones y el que salga y tal, ¿no? Y nos puso un traspaso a la pared. La verdad es que nos lo puso difícil. Pero yo creo que le hemos demostrado que puede confiar en nosotros y que yo creo que sí, que se lo hemos demostrado y él nos lo está demostrando de que confía en nosotros. Así estuve hablando un rato con él también y está contento. Bueno, la impresión que tengo es de que está bastante contento con nosotros. Bueno, a ver si seguimos así. Es importante, insisto. Sí. Esa relación es... Es fundamental. Y es mucho de hermano mayor con el director espiritual, no, mucho también. De un café de vez en cuando, claro, y tener esa relación cercana, ¿no? A mí también me gusta que cuando alguna parte de la cofradía, llámese mayordomía, llámese secretaría, tenga que ir directamente a él, vaya a él. Bien. No sea todo a través mía, ¿no? Sino que él conozca a la gente, que vea cómo... ¿Cómo funciona? Porque él lo interroga, vamos, ¿no? A todos les pregunta, ¿cómo va la cofradía? ¿Cómo va? Se interesa, la verdad es que el hombre se interesa por nosotros. Luis, ¿tu relación con las hermanas y cofradías, esa vocación cofrade tuya, dónde nace y quién es el culpable? Wow, hace años. A mí mi madre, vivimos cerca, bueno, de hecho he vivido siempre ahí en la calle Doctor Celier, ¿no? En el frente de la Casa Socorro, al lado de la policía, que antes no era la policía, era Casa Garófano, ¿no? No sé si lo recuerdo. Sí, sí. Bueno, pues mi madre tenía bastante amistad con Antonio Quijano, que era el hermano mayor hace ya, bueno, yo tenía 16 años, y era el hermano mayor de Expiración. Yo entré en Expiración, ayudando y tal, y pronto, pues, bueno, me incorporé a la Junta, fui mayordomo de Expiración, y bueno, y empezó todo. Fui de los partícipes cuando se fundó la JDC, ya que yo era mayordomo en aquel entonces, mamé era el tesorero de la cofradía, y bueno, entre todos pusimos nuestro granito de arena para que saliera aquella agrupación tan buena, ¿no? Que es la JDC, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, Antonio Muñoz, que fue el hermano mayor de Borriquita, éramos compañeros de trabajo,
y me pidió que, bueno, que echara una mano en hacer la cuadrilla y tal, en ayudarlo, y a partir de ahí pues me incorporé dentro de Borriquita y hasta el día de hoy. No he estado en ninguna otra hermandad más, la verdad, solamente Borriquita, desde el año 82. Ahí queda eso. Sí, unos cuantos años. Luis, y para finalizar esta entrevista, aparte de que no llueva y que no haga viento, ya es complicado, que ya es complicado tal y como se está presentando el panorama, ¿tú qué esperas de este Domingo de Ramos, estreno de vuestra junta, estreno tuyo como hermano mayor, en esta nueva época? ¿Cómo te gustaría que fuera esa jornada? Hombre, si te digo la verdad, me gustaría que la carrera oficial, cuando pasamos a las 5 de la tarde, estuviera más llenita. Porque pasamos, y yo entiendo que es una hora un poco complicada, ¿no? Pero también pasamos a la hora que nos exigen y la verdad que la vamos un poquito desangelada. Eso por parte de la isla, porque por el resto la isla nos acoge 100%, ¿no? La salida impresionante, las siete revueltas, la recogida, todo el recorrido nuestro va plenamente. Y con respecto a nosotros mismos, bueno, pues estar a la altura de lo que se merece la cofradía. Yo no pido más. Tampoco vamos a salir, ¿no?, del tiesto, ni vamos a pretender nada raro, ¿no?, sino estar a la altura de la cofradía, que la cofradía vaya digna por la calle, que es lo único que pretendemos. Pues Luis Samuel Roncero García, nuevo hermano mayor de esta hermandad de Cristo Rey, el inicio de la Semana Santa, responsabilidad de esta hermandad en la calle. Nosotros vamos a estar en carrera oficial, vamos a estar esperando allí con las cámaras, y esperamos también efectivamente que haya lleno, ya que se han vendido todos los palcos, que claro, solamente quedan las sillas, digamos, a ras de suelo. Ojalá que esos palcos que ya están todos vendidos, ojalá se llenen de gente y disfrutemos, tengamos buen día y disfrutemos de este inicio de la Semana Santa. Muchas gracias por venir. Dios lo quiera. Muchas gracias, Luis. Encantado. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, donde hemos conocido un poquito más las intenciones, buenas intenciones de la Hermandad de Cristo Rey, la Hermandad de Borriquita, para este Domingo de Ramos. Muchas gracias a todos por su atención.